¿Qué sabemos del fenómeno que está causando sensación en todo el mundo? Sí, la superluna azul del 30 y 31 de agosto de 2023. ¿Qué es lo que hace que esta luna sea tan especial? Pues tenemos la trifecta perfecta. Es una luna llena, una superluna y una luna azul. ¿Pero qué significa todo esto? Veámoslo más de cerca. Primero, la superluna. Tomemos en cuenta que la luna tiene una órbita elíptica, lo que significa que se acerca y se aleja de la Tierra. Cuando está llena y en su punto más cercano, la llamamos superluna. Y sí, se ve más grande y brillante. Ahora, ¿y la luna azul? Bueno, no te dejes engañar por el nombre, no se pondrá azul, es simplemente la segunda luna llena de un mes calendario, un evento que ocurre cada 2 o 3 años. ¿Y la luna podrá volverse azul? No, a menos que condiciones especiales llenen el aire con partículas que dispersen la luz roja. ¿Es común ver una superluna y una luna azul juntas? En realidad no. Sucede en promedio una vez cada década, así que sí, este es un evento muy especial. Y si quieres saber más, no olvides consultar la guía diaria de la luna de la NASA. Y sobre todo, no te pierdas este espectáculo celestial. Marca tus calendarios para las próximas en enero y marzo del 2037. Así que, sal fuera, mira al cielo y maravíllate ante los misterios del universo. Vale la pena.